Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos precios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Card Game, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un nuevo deck profile. Hoy al deck profile de uno de los decks, uno de los mazos revelación de los últimos meses. Un deck y un color en particular que ha pasado de no usarse prácticamente nada a ser, insisto, uno de los top tiers de todos los torneos europeos. Estoy hablando nada más y nada menos que de Black Rebooters y en particular del deck de Turbo Omnimon Defeat. Insisto, uno de los mejores decks del metagame actual, teniendo en cuenta que es capaz o que tiene en dicho arquetipo, en dicho color, mejor dicho, las mejores cartas que son capaces de parar a uno de los decks más desagradables y más potentes que había en el momento, que es nada más y nada menos que Rookie Rush. En este deck vamos a encontrarnos muchísimas cosas que van a ser capaces de parar a este mazo y realmente se parece bastante al deck que os traje anteriormente, Anti-Rookie Rush, un deck que creo que funciona perfectamente bien contra este tipo de arquetipo, pero en particular con las adiciones que veremos en este vídeo de hoy, pues la verdad es que se convierte en una máquina de matar a prácticamente cualquier deck del metajuego. Así que sin más, vamos a darle caña a este deck profile y para ello vamos directamente al deck builder de Digimon Card Game. Vamos al día. Y bueno, por aquí tenemos el mazito. Vamos a empezar lo antes posible, ya sabéis que este tipo de vídeos tienden a alargarse bastante porque me gusta hablar de por qué llevo estas cartas y no otras, pero también de los posibles recambios que podríamos llevar en caso de que lo creamos necesario o en caso de que nos guste algún tipo de mecánica distinta que podríamos armar en este arquetipo, ¿no? Así que sin más, insisto, vamos a empezar. Yo voy a explicar por qué llevo estas cartas, pero también intentaré dar algunas alternativas posibles. Empezamos como siempre con nuestros huevitos, con nuestras cartas de nivel 2 y en este caso vamos a llevar 3 copias de Capurimon y 2 copias de Kakinmon. Realmente podéis llevar, yo creo, la combinación que queráis de estos huevitos. Siempre y cuando no llevéis el huevito de un Identified, es decir, los Tsumemon, o que no llevéis el huevito de los Dibrigate, es decir, los Mishimon, podéis llevar lo que os dé la gana. Sí que es cierto que con este deck no vamos a aprovechar muchísimo el Capurimon del starter, este que nos da más 1000 si nuestro Digimon es blocker, y sí que vamos a aprovechar bastante por norma general a Capurimon gracias a Toyagumon y gracias también a Metal Garurumon. Pero por norma general, en el arquetipo negro, ya os digo, podéis llevar cualquier cosa. Y de hecho, Kakinmon yo creo que es una de las mejores alternativas, porque como sabréis, Kakinmon nos da 1 de memoria si nuestro Digimon ataca siendo un level 7. Y teniendo en cuenta que estamos llevando una baraja de Turbo Omnimon Defeat, o de Turbo Omnimon, pues vamos a llevar prácticamente siempre, o vamos a intentar llegar prácticamente siempre a ese nivel 7, y por norma general lo vamos a conseguir. Para ello, pues bueno, llevar un par de Kakinmon, yo creo que está bastante bien, pero podéis llevar, insisto, cualquier variación. Podéis llevar perfectamente 4 Capurimon, un Kakinmon, o podéis llevar 4 Capurimon Blocker, realmente llevad lo que os dé la gana, pero yo creo que esta sería una de las alternativas más interesantes. De hecho, en muchas ocasiones, yo perfectamente llevaría los Kakinmon de esta manera. 2 Capurimon, 3 Kakinmon, porque sí que es cierto que esos 1000 extra de poder que nos da este Capurimon nos viene muy bien para, como siempre, tradear esos boss monsters del rival sin perder los nuestros, ¿no? Pues bueno, si conseguimos darle a nuestro Hayandromon reboot con Toyagumon y también le añadimos más 1000 de poder con el Capurimon, pues obviamente vamos a ser capaces de acabar con los Digimon de 12000 del rival. Pero no siempre va a ocurrir. Así que yo prefiero, por norma general, centrarnos en nuestra win condition, que es llegar a ese Zoar Defeat. Intentar aprovechar al máximo la mecánica de llegar al level 7 y para ello yo creo que Kakinmon es la mejor opción. Pero bueno, para que sea más estable por norma general, pues bueno, meteríamos quizá, por norma general, insisto, 3 Capurimon y 2 Kakinmon yo creo que serían posiblemente la mejor combinación de huevitos. Pasamos con los level 3 y obviamente vamos a llevar a la estrella del color negro, a la estrella de los rookies de color negro, que es nada más y nada menos que también Toyagumon de BT2, una carta que si está en nuestras sources le añadirá reboot a cualquier Digimon que esté por encima. Esto en el caso de que lleguemos a nuestra cadena evolutiva principal de level 6, que sería Metal Garurumon, no lo vamos a poder aprovechar porque nuestro Metal Garurumon ya tiene reboot. Pero oye, en el caso de que estemos evolucionando encima de nuestro Toyagumon, ya sabéis que Metal Garurumon tiene también Digiburst y vamos a poder limpiar nuestra cadena de reboot sin ningún tipo de problema en el caso de que vayamos a quedarnos en Metal Garurumon por lo menos durante un tiempo.
Por norma general, tampoco vamos a intentar hacerlo, porque luego a lo mejor evolucionamos en nuestro Sword Defeat y queremos que tenga reboot, pero bueno, podemos aprovecharlo, ¿no? Pero bueno, Toyagumon, una muy pero que muy buena alternativa, que vamos a acompañar también de su hermanito, el del starter, el Toyagumon negro, el cual va a hacer que si nuestro rival no nos ataca al final de su turno, vamos a robar una carta extra por cada Toyagumon que tengamos en nuestras Souces. Nos viene muy bien para acelerar un poquito el mazo, y por norma general, como os he mencionado, está un poco centrado en acabar con esa agresión tan fuerte que tendríamos con Rookie Rush. ¿Por qué? La mayoría de los jugadores de Rookie Rush contra los que yo he jugado intenta setear letal antes de empezar a atacarte. Es decir, va a jugar un rookie, va a pasar turno. Va a jugar un par de rookies más, va a pasar turno. No te va a atacar. Haciendo esto, pues obviamente vamos a robar un poquito más para intentar conseguir nuestros blockers, para intentar conseguir nuestras win condition antes de que nuestro rival acabe con nosotros. Sí que es cierto que por norma general, si nuestro rival ve que tenemos ese Toyagumon, sí que va a empezar a atacar, pero en el caso de que empiece a atacar, empezará a perder campo. Nosotros también podemos tener suerte y que nos salte algo en seguridad, como podría ser uno de los blockers que salen de seguridad, por ejemplo el Shademon, y bueno, empezar a ganar de la mesa. Así que sin más, Toyagumon me parece una carta muy pero que muy decente, y como resto de cartas rookie del arquetipo negro, estaríamos llevando el típico rookie que se juega por 2 de memoria, ya sabéis, para choquear la memoria del rival, para darle únicamente uno de memoria. En este caso estoy llevando Commandramon, es mi Digimon favorito, o sea, me encanta, es un Digimon con una M16, o sea, ¿a quién no le puede gustar el Ramon táctico? Podríamos llegar Hagurumon, realmente aquí da absolutamente igual, y también como carta extra vamos a llevar 3 Chumon, una carta que ya sabéis que mientras esté en el campo, nuestro rival no va a poder ganar memoria excepto por efectos de Tamers, es decir, no va a poder ganar memoria de cartas como... Uf, ahora no se me ocurre ninguna. Cuando acabemos con su Chaosmon, no va a poder ganar memoria y cosas por el estilo. Y realmente viene muy pero que muy bien. Esta carta que únicamente está en 3 arquetipos. Está en verde con Terriermon, está en negro con... En morado, perdón, con Gazimon. Y está en negro con Chumon. Una carta muy buena. Llevamos a 3 copias, que está bastante bien. Podríamos llevarlo a 2 y añadir un Commandramon más. Pero bueno, llevar 3 Chumon me parece una muy buena alternativa. Pasándonos directamente con nuestros level 4. Aquí puede haber modificaciones, y os explico por qué. Vamos a llevar sí o sí 4 Tangmon. No hay que olvidarnos del objetivo principal de la baraja, llegar a Unimon Sword Defeat lo antes posible, ¿vale? Con lo cual, 4 Tangmon, una carta que evoluciona por 1, y ya está. No hay mucho más que explicar, ¿no? Esta carta está en absolutamente todos los arquetipos, así que sí o sí la llevamos. Vamos a llevar 2 Mecanorimon. De nuevo, la ventaja de estar jugando negro de forma no irónica es que tenemos las mejores herramientas para parar barajas agro sin necesidad de salirnos de nuestro color. Mecanorimon, el mejor blocker para parar agro, porque ya sabéis que si bloqueamos y acabamos con el rival, vamos a ser capaces de seguir bloqueando, es decir, nos restandearemos y podremos seguir bloqueando. Así que un par de copias de Mecanorimon, podríamos incluso llevar más, y también llevaríamos 2 copias de Shademon, también una carta muy pero que muy buena, porque si nos la chequean en seguridad, el Digimon se va a jugar directamente en nuestro campo, ganando un blocker sin necesidad de jugar absolutamente nada más, y también ganando un Digimon al cual podríamos evolucionar encima. Así que Shademon, una muy buena alternativa. Y por último, que esto es posiblemente donde podríamos ver algún que otro cambio en esta baraja, sería nada más y nada menos que Sildramon. ¿Por qué Sildramon? Bueno, que sea de 6.000 de poder es bastante relevante, insisto. Contra Rookie Rush, soy bastante pesado, ¿vale? sé que hablo muchísimo de Rookie Rush, pero ya sabéis que no es un mazo que me guste y me gusta mucho intentar centrarme en parar esta baraja, ¿no? Sildramon es una carta que contra Rookie Rush nos va a venir muy bien, ese extra de DP nos viene muy bien para parar a los rookies de 5.000 de poder, que son bastante comunes en esta baraja. Se juegan los Liolmon, se juegan los Falcomon, se juegan los Bushiagumon, por norma general, y obviamente este Digimon sí que es capaz de pararlos. Pero tiene la pequeña queja de que evoluciona por 2. ¿Podríamos quitar Sildramon y añadir el Dark Tirano del starter? Sí, ese evolucionaría por 1, estaría bastante bien, pero yo prefiero llevar Sildramon. Aquí cada uno que haga lo que quiera, al final, como os he mencionado al principio, llevamos a Tangramon, porque el objetivo principal de la baraja es llegar al Omnimon Sword Defeat lo antes posible, sí. Pero tampoco hay que olvidar el intentar parar a los mazos, el intentar parar a la mayoría de los macitos. Y esto nos va a venir muy bien, el llevar Sildramon y no Dark Tirano,
nos va a venir muy bien contra mazos como Omnimon, Shotmon de X, que ya sabéis que por cada Omnishotmon o Zekreimon que tengan las Sources es capaz de matar un Digimon de 5000. Pues mira, ya no es capaz de matar al Sliceramon y va a ser un blocker más que va a estar molestando a ese macito. Ya sabéis que Shotmon de X es una baraja bastante popular. Así que yo prefiero llevar Sisdramon, pero podéis llevar perfectamente a Artirano, ¿vale? Aquí cada uno que lleve lo que quiera. Finalmente, con los level 5, aquí podemos hacer un poquito más de freestyle. De hecho, la carta que menos me gusta, pero que al mismo tiempo me gusta demasiado como para quitarla, es un poco una dicotomía un tanto extraña. Vamos a llevar 3 copias de Megadramon, el Megadramon del starter, el raro, el cual le añade blocker al Digimon que tengamos encima. Hacer un Omnimon Zoar Defeat blocker es muy bueno, hacer un Hyandromon blocker es muy bueno, y hacer en general cualquier carta blocker es muy bueno. ¿Cuál es el problema? Que tampoco, por norma general, no es lo que nos va a dar más ventaja. Obviamente yo creo que intentar avanzar más rápido nuestra cadena evolutiva con Guarumon Zaemon, o en el caso de que nos piqueemos, jugarlo por 5, está muy bien, ya sabéis, este Guarumon Zaemon de BT5, una carta rara que está increíblemente potente, es una muy buena opción, y sobre todo el Gokmamon, que os explico, esta carta tiene bastante más trasfondo de lo que parece, porque básicamente ya sabéis que tiene ese Digiburst que no pase desapercibido. Gokmamon con Digiburst, por cada Digiburst que haga, va a ganar 2000 de poder. Es decir, pasa de 7000 a 9000, luego a 11000, luego a 13000. Y esto, insisto, se va a añadir al BP, al ataque de los Digimon que pongamos encima. Es decir, si tenemos a Gokmamon y hacemos Digiburst y luego evolucionamos encima a Hyandromon, pues ese Hyandromon va a ganar el ataque hasta el final del turno del rival que le hayamos dado a Gokmamon, ¿no? Imaginaos, hacemos el Digiburst 2, hacemos Digiburst 2 de Gokmamon, nos pondríamos en un 11000, pero en el caso de que evolucionemos luego encima a Hyandromon, seríamos un 16000. No moriríamos contra absolutamente nada de las seguridades rivales y encima seríamos mucho más imparables contra cartas Tech y contra cartas de limpieza, como podría ser esa Spiral Masquerade tan molesta que sabéis que tanto se juega en el metagame actual, ¿no? Así que sin más, Gokmamon, una carta realmente potente, podríamos llevar 4 copias de Gokmamon y quitar un Megadramon perfectamente. Insisto, si tuviésemos que quitar algún level 5, yo creo que quitaría Megadramon sin ningún tipo de duda. O también quitar un Megadramon y añadir un Guarumon Zaemon, que insisto, también es una de las alternativas más interesantes. Así que sin más, estos serían los level 5 y nos pasaríamos con los level 6. Hyandromon, de nuevo, para intentar llegar lo antes posible a ese Omnimon Zoar Defeat, una carta de level 6. Vanilla, de BT2, evoluciona por 2, 12000 de poder, está muy bien para ir chequeando vidas, está bastante interesante. Y aparte, también de eso llevaríamos al Metal Garurumon de Digiburst, el Metal Garurumon negro, el cual pasó muy desapercibido al principio de BT5, y que sabéis que también era la estrella del mazo de Anti-Rookie Rush que os traje hace un par de semanas, o la semana pasada, no recuerdo exactamente cuándo os lo traje. Ya sabéis, Digimon de reboot, cuando evoluciona, Digiburst 2... es capaz de acabar con un Digimon de coste 6 del rival o también trashear una de las seguridades. Trashear seguridades que nos viene increíblemente bien contra barajas como Security Control. Pues bueno, que si le trasheamos una Gaia o le trasheamos incluso un Omnimon Sword Defeat, pues obviamente nos viene increíblemente bien. 4 copias de esta carta, yo creo que sería lo más interesante. O en lugar de tal, pues también llevar 3 copias y 3 copias, pero yo creo que 4 copias de Metal Garuru es demasiado bueno. Es que Metal Garuru me parece muy pero que muy bueno. Y finalmente nos pasaríamos con la estrella del mazo, que es nada más y nada menos que Omnimon Sword Defeat. Una carta que si nos la chequean en seguridad se juega directamente, una carta que al digievolucionar encima de cualquiera de nuestros Digimon vamos a ser capaces de matar un Tamer del rival. Esto nos viene muy pero que muy bien en el caso de que únicamente tenga uno, pues bueno, a partir de ahí ya no vas a ganar 3 de memoria todos los turnos, vas a empezar como todos desde siempre, no vas a empezar desde uno. Y aparte de eso, en el caso de que se destruya, vamos a ser capaces de destruir un Digimon del rival. Este Digimon es súper molesto. Nos salta en seguridad, se juega directamente, es muy molesto en el campo porque en el caso de que se muera, pues básicamente limpias también la mesa del rival. Y es un 13 que va a estar constantemente ahí chequeando seguridades y nos viene muy pero que muy bien. Así que Omnimon Sword Defeat, insisto, la estrella del mazo. El mazo se llama Turbo Omnimon Sword Defeat. Y finalmente, como carta extra, pues llevaríamos ese Omnimon X, el cual nos viene muy, pero que muy bien. Ya sabéis, Omnimon X, a la hora de atacar, básicamente podemos destruir un Digimon de 15000 de poder o menos, es decir,
cualquier carta del juego, absolutamente cualquier carta. Y también, durante el turno del oponente, si los Digimons oponentes atacan y tenemos Sources debajo de este Digimon, debajo de este Omnimon X, pues podemos quitarnos dos Sources para negar el ataque del rival. Esto viene muy pero que muy bien. ¿Por qué llevamos únicamente una copia? Pues porque estamos jugando un mazo negro. Si estuviésemos jugando un mazo rojo o un mazo azul, podríamos llevar un par de copias. Pero como estamos jugando un mazo negro y solo es capaz de evolucionar encima del Zoar Defeat, pues prefiero curarme en salud para no briquear y llevar únicamente una copia de este Omnimon X. Sin embargo, pues bueno, me parece una carta muy, muy, muy fuerte, que en su momento menosprecié bastante, pero Omnimon X me parece muy fuerte y en algún momento estoy seguro de que se acabará jugando un mazo Turbo Omnimon en rojo, en morado, que se base únicamente en llegar a esta carta, porque es que es muy fuerte, o sea, es difícil de llegar a ella, pero es muy fuerte. En el caso de que estemos evolucionando encima de un Omnimon, nos cuesta únicamente 3, así que pues bueno, nos va a venir muy pero que muy bien, ¿no? Finalmente. Y bueno, como cartas extra, lo típico, ¿no? Llevamos un Tamer o una Option, que nos va a venir muy pero que muy bien. En esta baraja vamos a llevar ambas cosas. Llevaremos dos Isis, una carta que ya sabéis, se juega, revelamos 3 cartas. Si son todas negras, ganamos 1 de memoria. Es decir, en lugar de costarnos 4 de memoria, nos cuesta únicamente 3. El Tamer de memoria, que siempre vamos a partir desde 3 en nuestro turno. Y encima colocamos esas 3 cartas del top deck en la forma en la que nosotros queramos. Y finalmente, la limpieza por excelencia del arquetipo negro, que sería nada más y nada menos que Ultimate Flare. Una carta que hace de Digivolve 3 a un Digimon rival, y todos los Digimon de level 3 o menor, de coste 3 o menor, perdón, son destruidos. Muy fuerte, limpia totalmente a Rookie Rush, y de nuevo esta baraja pues está muy centrada, o por lo menos es muy fuerte contra Rookie Rush, y por eso se ha vuelto tan potente, o por lo menos a mi forma de ver, por eso se ha vuelto tan potente. Ya sabéis que odio muchísimo esa baraja, no lo puedo evitar, lo tengo que decir siempre. Es muy potente, es prácticamente imbriqueable, solo se basa en bajar bichos como un mono, y realmente pues bueno, no hay muchas barajas que le puedan hacer frente. Esta en particular es una de ellas. De nuevo, hace mucho counter a la Spiral Masquerade, hace mucho counter al Puppetmon, hace mucho counter en general a que te bajen bichos, porque tienes bastantes blockers, y bueno, realmente me encanta. Así que sin más, espero que os haya gustado. ¡Ostras! Creo que menos mal que lo he hecho al final del vídeo, ¿no? Espero que os haya gustado este deck profile. Espero que tal, que me dejéis en los comentarios vuestro feedback, qué pensáis y demás. Me encantaría jugar esta baraja, pero por desgracia no tengo ningún Omnimon Sword Defeat. No tengo ninguno. Me abrí 4 cajas y tengo literalmente 3 Omnimon X Antibody. O sea, soy un completo desgraciado. Me encantaría poder jugar esta baraja, pero no puedo. Es lo que hay. No tengo Sword Defeat. Si alguno me quiere regalar un Sword Defeat, que me contacte. Por favor, ya tenéis mi Discord ahí abajo en la descripción. Oye, por favor, Kasesin, acepta este Sword Defeat. Gracias por tus conocimientos sobre el jueguito. De verdad, acéptalo. Te lo doy gratis. Oye, oh, sí, por favor. En fin, soñar es gratis. Nada más, gente, espero que os haya gustado muchísimo este profile. Ya sabéis que podéis dejarme en los comentarios vuestras opiniones, posibles cambios que haríais. Oye, a mí me gustaría así llevar el Dactirano, o quitar ese Megadramón y meter, yo qué sé, un Metal Greymon, que si tienes reboot te da Security más uno. Podéis decirme lo que queráis, o incluso el Tajimat, que he pensado en meterlos. Ya sabéis que Tajimat, si nuestro Digimon es Omnimon, Security más uno, está bastante bien. Lo he pensado en meter, pero bueno, por lo pronto yo me quedo así. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.